La antigua tradición de visitar las siete iglesias desde la finalización de la misa de Jueves Santo hasta el Viernes Santo, día en que nuestro Señor Jesucristo ha redimido a la humanidad mediante su dolorosa pasión y muerte, es una costumbre muy arraigada en la religión católica, que conmemora los pasos de Jesús en sus últimos días de vida, desde el momento de su arresto, pasión, crucifixión, muerte y resurrección. Es importante tener en cuenta que esta tradición de visitar varias iglesias en estos días santos es común en muchas comunidades católicas alrededor del mundo, muy particularmente en países de tradición hispana. La práctica de esta devoción nos lleva a profundizar de modo más íntimo en la agonía que padeció Jesús y su insondable amor al género humano. Se conmemora la devoción de la Eucaristía y los últimos momentos de Jesús antes de su crucifixión, sirviendo como momento de reflexión, oración y penitencia para los fieles. Cada una de las iglesias visitadas durante este recorrido representa un punto crucial en el camino de Jesús hacia el Calvario, y el objetivo principal de realizar este recorrido o visitar las siete iglesias nos recuerda los siete lugares que simbolizan los momentos cruciales de la pasión de Cristo, para acompañarlo en su recorrido desde la noche de su captura hasta su crucifixión. Esto se inicia con la última cena, la oración en el huerto de Getsemaní, el juicio ante Pilatos, la crucifixión y la sepultura. Y es así que, a través de esta peregrinación religiosa, los fieles reviven espiritualmente estos eventos y renuevan su compromiso con la fe cristiana. Vale mencionar que el itinerario de estas siete iglesias incluye la selección de siete templos más cercanos entre sí para de esta manera facilitar la peregrinación. Algunos fieles acostumbran comenzar el recorrido en la tarde del Jueves Santo, después de la celebración de la Última Cena en la iglesia principal de la comunidad, y otros lo hacen el Viernes Santo desde tempranas horas. A continuación, veamos el detalle de este recorrido. Primera iglesia, la Última Cena. Este es el punto de partida, donde se recuerda la institución de la Eucaristía y el trayecto de Jesús desde el cenáculo donde celebró la Última Cena con sus discípulos, hasta el huerto de Getsemaní en donde ora y suda sangre. Por lo general, muchos fieles comienzan el día jueves. Segunda iglesia, el huerto de Getsemaní. Aquí se recuerda la agonía de Jesús en el huerto antes de su arresto. Se medita sobre su paso desde el huerto de Getsemaní hasta la casa de Anás, donde fue interrogado por este y recibe una bofetada. Tercera iglesia, la oración y traición de Judas. La oración se centra en el recorrido de Jesús hasta la casa de Caifás, lugar donde recibió escupitajos, insultos y sufrió dolores durante toda la noche. Se conmemora también la traición de Judas y el arresto de Jesús. Cuarta iglesia, la flagelación y coronación de espinas. Se reflexiona sobre la comparecencia de Jesús ante Poncio Pilatos, el gobernador romano de la región, su flagelación y coronación de espinas. Jesús fue acusado por los judíos que levantaron falsos testimonios contra él. Quinta iglesia, Vía Crucis y Crucifixión. Se recuerda el camino de la cruz y la crucifixión de Jesús en el Calvario. También se acompaña a Jesús en su comparecencia ante el rey Herodes, quien junto con sus guardias también lo injurian. Sexta iglesia, el Santo Sepulcro. Este es el lugar de la sepultura de Jesús, donde se medita sobre su muerte en la cruz entre indecibles dolores, burlas, desprecios y abandonado a Dios. También se medita sobre la segunda comparecencia ante Pilatos y cuando Jesús fue coronado con espinas y condenado a muerte. La madre y los seguidores lo han acompañado en estos duros momentos. Unos amigos lo sepultan piadosamente. Así se han cumplido las Escrituras.
Es el momento de esperar su resurrección, porque Él, el poderoso en obras y palabras, ha dicho que resucitará. Séptima Iglesia, la resurrección. En el último templo simboliza la resurrección de Jesús, se recuerda el recorrido de Jesús, desde la casa de Pilatos hasta el monte Calvario llevando su cruz a cuestas, su crucifixión y muerte, su paso al sepulcro, de donde resucitó al tercer día. La experiencia de visitar estas iglesias los días jueves y viernes santo es profundamente espiritual y emotiva para muchos fieles, y durante todo el recorrido se realizan diversas prácticas como la oración del Vía Crucis, el rezo del Santo Rosario, la veneración de imágenes y reliquias sagradas y la participación en liturgias especiales. Significado y reflexión. La visita a siete iglesias no solo es un acto de devoción, sino también una oportunidad para reflexionar sobre la vida, las enseñanzas y sacrificio de Jesús. Muchos aprovechan este tiempo para hacer un examen de conciencia, arrepentirse de sus pecados y renovar su compromiso con Dios y su prójimo. Además, es una práctica enriquecedora que fortalece la espiritualidad y la conexión con la fe cristiana, y a través de este acto de peregrinación religiosa, los fieles encuentran inspiración para vivir una vida de amor, perdón y esperanza, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Por eso, se recomienda que los fieles participen activamente en las celebraciones litúrgicas de jueves y viernes santo en cada iglesia que visitan, así como mantener una actitud de contemplación, humildad y gratitud durante toda la peregrinación. Y finalmente, vale mencionar que la práctica de esta magnífica forma de unirse a nuestro Salvador y Redentor en su dolorosa pasión, fue introducida en Roma en el siglo XVI por San Felipe Neri, el incansable apóstol que atraía multitudes para contrarrestar la decadencia moral acarreada por el Renacimiento. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Por favor, deja tu pulgar arriba si te ha gustado y si te ha sido de ayuda este video, y deja en los comentarios si alguna vez visitaste las siete iglesias. Bendiciones, paz y bien, y que Jesús y Dios Padre esté siempre con vosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén.